como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos sabernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos. Cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, comprender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles emite todos los lunes de 11 a 1 de la tarde. ¿Dónde? Bueno, aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo. Puedes también descargar o oír nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com, ya que tenemos alojados nuestros programas en iBooks. También puedes seguirnos por Twitter a través de arroba Pablo J. Veloso. Puedes enviarnos un correo a gmail.com Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado también La Espada de Damocles. Y tienes miles de vías, ya Chávez, para conectarte con nosotros. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. <laughs> Buenos días para todos, aquí estamos otra vez en la Espada de Damocles, en una mañana, eh, 11 de la mañana estamos haciendo el programa, ahora recuerden por las mañanas los lunes, ¿eh? y además estamos haciendo el programa de la biblioteca, que lo hicimos ayer, en la biblioteca de Oviedo, muy guapa biblioteca, muy hermosa, muy bella. Eh, del fontán eh, con algunos problemitas de sonido por ahora pero bueno tenemos eh, la gran ventaja de poder llevar adelante la espada de Damocles y tener para aquellos que disfrutan de este programa bueno un día más es decir cada semana por medio en lugar de haber un solo programa que sería el de los lunes ahora habría dos el de los lunes y el de los domingos y para aquellos que no les gusta el programa la espada de Damocles bueno tienen cada semana por medio un programa más para sufrir. Así que hay para todos los gustos. Aquí estamos entonces por la mañana. ¿Quién les habla? Pablo Veloso para acompañarlos durante este ratito, que puede ser una hora y media, o quizá dos horas, porque el tema de hoy es un tema profundo e interesante. En el día de ayer, en la biblioteca desarrollamos el tema del hombre lobo. Fíjese, el hombre lobo, eh, justo coincidía con halloween y yo no ni siquiera lo había pensado, no, no lo había anticipado. simplemente pensé que era un lindo tema, un tema este, apropiado para este programa. Eh, buscándole esa profundidad, no que siempre buscamos aquí en la espada. y bueno, hablamos del hombre lobo como motor de transformación interior. y bueno, fue un muy buen programa. me gustó mucho lo que fue saliendo, ya que lo conectamos también con la alquimia y otras cosas. ...tuvimos la participación de Silvando Silva... ...sí, aquí estoy... ...bueno, muy bien Silvando... ...¿vas a participar del programa de hoy también? Sí, exactamente... ...porque ahora... Eh, ...me ha gustado, ¿eh?... ...me ha gustado el tema de la espada de la Mocle ...y como yo aporto esa gotita... ...o oh, bueno, ese... ...ese torrente, digamos... ...de, de sabiduría... Eh, ...bueno, te voy a acompañar... ...para que no se te caiga el programa, ¿viste?... ...bueno, te agradezco mucho Silvando... Y bueno, quizás algunos otros este, amigos que participen del programa también hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy en la Espada de Damocles? Vamos a hablar de los egregores, ¿no? ¿Qué es un egregor? Eh, ¿Qué cosa es? No es un tipo que se llame Gregorio ni nada por el estilo. O quizás sí vayas a ver. Vamos a ir este, viendo este tema, ya que los egregores son los que controlan los que manejan, los que mueven los hilos de todo nuestro mundo actual. Así que si usted quería saber por qué pasan las cosas que pasan, por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos guerras, por qué hacemos ONGs y un montón de cosas, la respuesta está en los egregores. Entonces vamos a ver hoy qué son, vamos a ver cómo se forman, vamos a ver cómo uno cae o queda preso de uno de ellos y cómo cómo es que si sí se puede, ¿no? uno puede salirse de esa de esa cárcel egregoriana. Así que veremos, veremos que sale eh, acerca de este tema muy, muy amplio, muy nutrido, y bueno, con la ayuda de Silvando Silva, ya que Filemón, que mucha gente me está pidiendo que participe, que, que lo salude. Bueno, Filemón aparentemente está de viaje, y, y, todavía no ha regresado. Yo creo que regresará pronto, ya que tiene muchas ganas, según me dijo, de, de volver a participar, pero bueno, lamentablemente no, no lo podemos tener ahora, así que pido perdón a la gente que que me envía saludos para él y me pide que participe, yo dependo de, de que él de que él regrese y quiera participar. Así que cuando venga, eh, lo primero que va a hacer seguramente es estar aquí en el programa. Vamos a escuchar para comenzar un, un tango interpretado por el magistral clarinete de Giora Friedman, eh, que es una bueno, una clarinetista magistral, que ya la hemos escuchado alguna vez en el programa, y vamos a escuchar un tango que se llama el choclo que es un choclo para los que no saben y viven aquí en Europa bueno el choclo es eh, digamos el maíz pero cuando viene no desgranado sino en su en su formato original como cuando se quita de la planta bueno eso eso es el choclo en Latinoamérica y la verdad que es muy rico ahí va el tango el choclo y enseguida volvemos exactamente ya volvemos, el choclo, ya lo dije, Simando. Bueno, lo quería recalcar. Friedman, eh, que con su clarinete nos tocaba o nos interpretaba el choclo, un tango súper clásico dentro de, de la tangería argentina. Vamos a hablar hoy aquí en la Espada de Damocles acerca de los egregores. Y los egregores son entidades colectivas. Hemos hablado en alguna ocasión, hace poquito, en dos programas, de los tulpas. Y habíamos hablado de los tulpas como entes o entidades que uno podía crear con su mente, como el amigo invisible de un niño, y que lejos de ser una tontería, lejos de ser una eh, mera imaginación como se suele pensar, así como cuando hablamos de mitos solemos pensar que mito significa falso, y sin embargo un mito es una manera de comprender la vida. Entonces eh, los tulpas, habíamos hablado, eran seres que se creaban, que tenían vida propia, que tenían movilidad, que podían interaccionar con nosotros, y habíamos hablado de ellos como... Eh, aspectos de nuestra psique, aspectos de nuestra mente, y habíamos hablado casi como de entablar un diálogo, o no casi, sino entablar un diálogo con ellos y, y generar como una especie de psicodrama, lo que en psicología se conoce como psicodrama, que es esa interacción verbal y como si literalmente estuviera fuera eh, ese supuesto ser, y bueno, es en realidad un aspecto nuestro, un aspecto interior, un, un aspecto de nuestra mente. Y así podíamos comprendernos, eh, hacernos amigos de nuestros aspectos eh, y crecer. Bueno, vamos a hablar hoy de algo más colectivo, que sería el mismo principio pero llevado en grande. Imaginemos que yo tengo una tendencia, no sé, por decir, violenta, ¿no? Soy un tipo así que, que me enfado, como por ejemplo Ricardo el Petardo. ¿Estás por ahí, Ricardo? Por supuesto que estoy acá. Bueno, vos sos un poquito violento, según sé, ¿no? Bueno, si me provocan, me enfado, ¿eh? Si me provocan, puedo, no respondo, ¿viste? Le <laughs> puedo una hostia o, o no sé, o más, ¿eh? <laughs> Depende cómo me agarre. Bueno, por ejemplo, si uno toma una persona como Ricardo, el petardo, y, y lo une a otros Ricardos Petardos, a otras personas similares, ¿qué obtiene? Bueno, obtiene un grupo de seres humanos que, que van teniendo en común una manera de enfocar la vida, que en este caso sería la manera violenta. Serían personas que enseguida recurrirían a las armas, a, a los métodos de choque, y, y formarían probablemente, no sé, una agrupación, le pondrían un nombre, así como existió el partido nazi, bueno, le pondrían un nombre determinado, eh, probablemente se vestirían con algunos colores distintivos, tendrían algún símbolo que irían creando tarde o temprano, que los definiría, eh, así como existe la, la suástica para los nazis o la cruz para los cristianos o, o el símbolo qué sé yo de la rueda para los budistas o, o cualquier otro símbolo del mundo. Eh, aquí en Asturias existe el triskel, que es este símbolo de como en vez de, de cuatro patas como la suástica tiene tres y, y bueno. Es un símbolo celta. Y así tenemos símbolos de distintas eh, religiones y agrupaciones políticas. Bueno, esta gente crearía un símbolo propio para poder identificarse, para poder saber quiénes son ellos y quiénes no. Y también empezarían a peinarse parecido, empezarían a tener una jerga muy particular que los diferenciara de otros. Usarían palabras que otros no usan o de una manera que otros no usan. Eh, tendrían probablemente alguna especie de libro sagrado, eh, ya sea, por ejemplo, los nazis tenían Mein, mein Kampf, que es el libro eh, de, de que escribió Hitler. Bueno, cada uno, los cristianos tienen la Biblia, los musulmanes el Corán, eh, y cada partido político tiene su Biblia, tiene aquellos libros escritos por sus fundadores o por sus ideólogos. Y bueno, habría un libro, un símbolo, una manera de vestir, una manera de hablar. Eh, y acciones determinadas que realizan regularmente. ¿Todo esto qué generaría? Haría que todas estas almas individuales, todas estas fulanos de tal, empezaran a formar como un ser colectivo, como si todos ellos formasen un solo ser. Entonces, uno ya no habla de fulanito y menganito, uno habla del Partido Popular, del Partido Comunista, habla de los cristianos, habla de los budistas, habla no sé, de, de los veganos, habla de, este no sé, los eh, revolucionarios de X cosa. Es decir, empieza a ver eh, cuando hay ONGs, por ejemplo, los de Greenpeace, cuando uno dice, Greenpeace, ¿dónde está Greenpeace? ¿Greenpeace qué es? ¿Una persona? No. Eh, ¿Está en fulano? Y no, porque en realidad está en la suma de fulano, más mengano, más sultano, y cuando sumamos a todos... Que tienen características parecidas, ahí empezamos a notar que, que hay un comportamiento similar, que hay maneras propias, que los diferencian de otros grupos. A eso nosotros le llamamos egregor. egregor. Un egregor viene de la palabra gregario que después vamos a analizar. Un egregor es una agrupación de seres humanos que, que tiene algo, un propósito en común, un propósito que los trasciende. Entonces, esta entidad que se crea, veo que a veces se dice, bueno, existe, no sé, una entidad eh, económica o una entidad jurídica o una entidad... Es decir, eh, se entiende que la empresa, por ejemplo, para la cual usted trabaja, es una entidad, porque tiene vida propia, tiene motivaciones. Hasta los mismos empleados o el gerente hablan de la empresa y dicen... Porque la empresa requiere eh, cambios drásticos y, y radicales para crecer. Porque la empresa tiene propósitos eh, que trascienden eh, a, a lo que todos se imaginan. La empresa necesita alimentarse... Fíjese, está hablando de la empresa como si fuera una persona, un ser vivo. O, por ejemplo... La iglesia, señores... La iglesia es la encarnación de Cristo y la iglesia, nuestra madre, la iglesia necesita muchos más prosélitos. Así que, eh, amigos, vayan a convertir a más gente al cristianismo para que nuestra iglesia crezca cada día y pueda llevarnos a la tierra prometida. Es decir, la iglesia también es una entidad. Entonces, tenemos la iglesia, el partido, la empresa. O, fíjese, eh, queridos, la familia es lo más importante, ¿eh? somos una familia. Eh, fulano, no sé si es de nuestra familia, ¿eh? me parece que no, porque nuestra familia es eh, como eh, diferente, nuestra familia tiene características que otros no tienen, viste, los otros son medios tontos, pero nuestra familia no. Es decir, esa persona se siente parte de algo más grande llamado, por ejemplo, la familia. De la misma manera, usted puede tener, no sé, usted de heavy metal, le dice, a mí me gustan la banda de heavy metal. Yo soy heavy porque nosotros los heavy nos aguantamos todo, ¿viste? Y, y no tenemos miedo de nada. Eh, nosotros bebemos cerveza o, o bebida blanca hasta el final. No, no, no nos amedrentamos a la mitad, ¿viste? Nos podemos beber toda la botella sin problema. Y, y nosotros estamos todo el día escuchando música pesada, ¿eh? con ritmo fuerte, no como esa música de, lo, de los blandengues. ¿eh? Yo soy Ricardo el petardo y aguante el heavy metal, ¿viste? ¿Eh? Hasta la muerte. Es decir, esa persona es heavy metal. Y se define como tal, tiene pelo largo, usa, como aquí dicen, chupa de cuero. Eh, tiene pantalones como dicen aquí chupines es decir eh, ajustados eh, usa quizás muchos anillos eh, tiene una jerga particular eh, moriría por ciertas cosas o perdería trabajos por no cortarse el pelo de repente eh, tiene una ideología y la ideología llega a un punto que es más poderosa que la suma de sus partes que las personas es decir llega a un punto que el heavy metal no puede, el, el adherente no puede decidir eh, de, si cortarse o no el pelo porque ya está dicho que no debe cortárselo. De la misma manera, el, el que es nazi se entiende que debe adherir a la, no sé, a la filosofía antijudía eh, porque es parte de la cosa. No, no es que él lo puede. Uno sí, uno no. Lo pueden pensar, lo pueden disentir. No, no, no. Ya, ya se presupone que eso es la filosofía, por ejemplo, nazi. Entonces, los egregores son lo que algunos llaman túneles de pensamiento o túneles de percepción, que es como si uno empezara a ver la vida dentro de un túnel. Y un túnel, usted sabe cómo es, cuando usted se mete en un túnel, con un coche, por ejemplo, eh, no ve nada para afuera. O sea, lo único que ve es lo que está dentro del túnel, y en tal caso lo que está delante y detrás, pero no ve nada de lo que está fuera. Fuera puede haber una fiesta y usted no se entera. Entonces, un túnel de realidad es un egregor. Un egregor es la suma de las voluntades y los intereses de un montón de gente que comparten en común eso. Entonces, los egregores, ¿de dónde vienen? O sea, ¿por qué nacen? ¿Por qué aparece el Partido Nazi? ¿Por qué aparece el, lo, lo heavy metal? ¿Por qué aparece el Partido Popular? ¿Por qué aparece este, no sé, Greenpeace salvemos a las ballenas, ¿por qué? Bueno, es la suma de, de intereses y de propuestas de distintas personas. A veces, así como decía Jesús, eh, que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Bueno, ese yo que estoy es un egregor, porque el Jesús, que estaba de carne y hueso, era fulano, ahí estaba, lo podíamos tocar, pero cuando Jesús murió en la cruz, se convirtió en una idea, se convirtió en una entidad colectiva que dio origen a los cristianos, o sea todo cristiano forma parte de un egregor que es eh, de un egregor que es el egregor cristiano, que tiene unos parámetros muy firmes. ¿Cómo nació? Bueno, porque se juntó Jesús con cinco más y se pusieron a hablar y coincidieron en muchas cosas, o uno las propuso y los otros adhirieron, como en el caso de Jesús y sus discípulos, y poco a poco se fue formando, como quien no quiere la cosa, un egregor, una entidad que los englobó a todos, y que aún a su propio creador lo englobó también, porque Jesús se volvió cristiano. Entonces, de la misma manera, Hitler se habrá vuelto nazi, y de la misma manera, eh, no sé, Marx se volvió marxista o Lenin se volvió leninista. Porque, ¿qué es antes? ¿Lenin o el leninismo? Bueno, Lenin. Pero luego cuando se creó el leninismo como propuesta seguramente de Lenin, que, que tiró unas ideas propias y la gente las captó, bueno, se creó una filosofía que ahora era más poderosa que Lenin y que lo comió a Lenin. Entonces, eh, se creó un ente. Y eso se crea con pensamientos. Estos entes pueden ser positivos, es decir, por ejemplo, ese, salvemos a la ecología. no? Nos reunimos un montón de personas que nos interesa, de a poco, es decir, primero se tira una idea, se suma una persona más, dos, tres, mil, y se crea justamente un egregor que es el de protejamos a la naturaleza, que, que está siendo destruida. Entonces, nosotros cuidamos a la naturaleza porque se creó un egregor, una entidad que así lo dice. Y así me muera yo mañana, si soy parte de ese egregor, da igual, porque el egregor sigue, sigue, como el cristianismo sigue, en la vida de todos. Cuando decimos el Barça o el Real Madrid o Boca y River o cualquier eh, eh, equipo de fútbol o de lo que fuera, esos equipos o clubes son eh, perdurables en el tiempo es decir son se extienden en el tiempo no no necesitan que estén vivos fulano y mengano se puede morir González y Pérez pero el equipo de fútbol sigue y decimos no sé Boca o el Real Madrid pese a que cambian los jugadores ya no está más el jugador tal que metía goles ahora hay otro y ya no están más esos hinchas y esos fans en, en la platea ahora hay otros se murieron esos pero el equipo sigue y tiene la misma naturaleza. Entonces de la misma manera decimos Argentina, España, Ecuador, Rusia. Un país es un egregor. ¿Por qué? Bueno, tiene maneras de vestir, tiene maneras de pensar, tiene cosas por las que morir, eh, tiene metas, tiene miedos, tiene, tiene todo. Es un ser humano en grande. Entonces, eh, antiguamente a los egregores se les llamaba dioses o demonios. ¿Cuál era la diferencia? Cuando el otro día hablamos de, ¿se acuerda? De Yahvé como un este creador, como un dios, como un Deva, ¿no? Eh, y como un arconte. Y también eh, hablábamos de, de otros eh, creadores que crearon, por ejemplo, a Lilith y, y crearon a Caín, ¿se acuerda? Eh, bueno, esos eran creadores, eran seres que tenían propuestas propias eso es lo que nosotros llamamos un egregor y crean crean tendencias una primera guerra mundial o segunda guerra mundial es una gran es un gran egregor y hasta que ese egregor no se extingue sigue fuerte alimentándose es decir un egregor mientras se siga alimentando mientras lo alimentemos no si usted apuesta al barça todos los días cómo bueno poniéndose la camiseta hablando del barça eh, a, apoyándolo emocionalmente, o sea, volcando sus emociones ahí, bueno, el Barça va a seguir existiendo. El día que usted se olvide del Barça, y fulano también, y Mengano también, y no haya adherentes, el Barça muere, como entidad, muere. Como entidad hasta comercial, es decir, se viene abajo. Una empresa que no es apoyada por sus miembros, ni, ni por sus consumidores, se muere. Si Coca-Cola o Nike eh, ya no son pensadas, por eso necesita la publicidad mantenernos todo el tiempo el bombardeo de beba Coca-Cola beba Coca-Cola beba Coca-Cola y así entonces de esa manera el egregor Coca-Cola sigue vivo y nosotros eh, volcamos ahí emociones es decir tenemos esa sensación de que por ejemplo este si nosotros ganamos una carrera lo primero que hacemos es beber una Coca-Cola helada con con burbujitas y con gotitas que caen por la botella, porque eso es la cúlmine, el cú, la cúspide de, de la perfección. ¿Por qué? Porque estamos bajo el efecto del egregor Coca-Cola. Entonces, eh, los egregores son pensamientos grupales que se tienen eh, por más de una persona y, y que se van alimentando de sus propios miembros y de todos aquellos con los que toma contacto, eh, a través de volcar emociones. Si nos reunimos dos tipos, por ejemplo, y decimos, a ver, vamos a crear, por ejemplo, yo le digo, vamos a crear un partido político, ¿qué te parece? Me parece perfecto, a mí también. Bueno, eh, ¿de qué puede tratarse nuestro partido? Bueno, podría ser un partido eh, de extrema derecha. Bueno, está bien, de extrema derecha, te gusta extrema derecha, vale. Eh, ¿Y qué, qué hacemos? Bueno, no sé. Tenemos alguna ideología. Después lo pensamos. Eh, no, tampoco es tan importante. Exactamente. A mí, yo concuerdo con Silmando. Mejor vamos a tomar unas cervezas y después, después nos ponemos con lo del partido. Entonces fíjese, no pasó a mayores. Nadie depositó emociones ahí. No les interesó. No hubo pasión. En cambio, si los personajes hubieran dicho bueno, sí, de extrema derecha me encanta, ¿eh? Podríamos salir a matar gente, sí, eh, a matar inmigrantes, a matar negros, a matar todos los que vayan en contra de nuestra ideología. ¿Qué les parece? A mí me entusiasma. A mí también. Nos tomamos unas cervecitas y vamos a matar gente. Qué mejor. Entonces, ahí ya sí se forma un egregor. ¿Por qué? Porque los personajes involucrados están apasionados. ...y esa emoción se contagia. Entonces cuando otras personas entran y vienen y preguntan... Hola, quería saber, ¿qué, qué es esto del partido de extrema derecha? Bueno, eh, nuestro partido tiene una historia muy larga... ...no te la puedo contar ahora porque te aburriría... Eh, ...pero bueno, eh, tenemos acá un manual escrito por nuestros fundadores... ...que veníamos a ser nosotros tres... Y que lo tenés que leer. Y, y vas a ver lo que es. Es impresionante. Nada que ver con otros partidos. Somos especiales. Mirá. Mirá el distintivo que tenemos. Esta marquita que tenemos acá. Y el tatuaje que nos hicimos todos. Nos hace especiales. Exactamente. Nunca vas a ver un partido como el nuestro, pibe. <laughs> Qué partido es. ¿eh? El de extrema derecha. Extrema derecha. Ra, ra, ra. Entonces. Ya ahí se va formando un egregor y ese egregor se contagia entonces se sumó ese nuevo esa nueva persona que, que se adhirió y ya va engordándose y esta entidad tiene vida y esta entidad este se refleja en todo se refleja en el cuerpo en las emociones y en las cosas porque fíjese que eh, ser del barça o ser del partido popular o ser nazi o ser heavy metal o ser cristiano tiene todo tipo de repercusiones. Si usted es cristiano, eh, por ejemplo, no sé, ciertos placeres no se los va a dar porque el cuerpo sería como la, la carne y es pecado. Por el contrario, usted es heavy metal y quizás se haga unos piercing y al cuerpo lo atraviesa con, con sustancias así metálicas. Eh, si usted es, no sé, nazi, quizás se, se esfuerce físicamente para tener una condición física de soldado. Y, y, es decir. Y su alimentación, si usted es de una de Greenpeace, del de Egregor Greenpeace, bueno, no comerá, no sé, ciertos alimentos porque considera que son eh, matar animales cruelmente. Entonces, hay repercusiones. Y esas repercusiones inclusive no solo afectan a su cuerpo, sino al gran cuerpo, que es la naturaleza, y además al cuerpo humano, a la que se llama la biosfera, a la biosfera. La biosfera es la vida. Entonces, no solo los animales, sino también las personas. Es decir, cuando yo tengo una ideología determinada, puede que se nos ocurra matar a todos los demás, ¿no? O puede que se nos ocurra, no sé, eso, una cruzada, eh, una inquisición, eh, una conquista de toda Europa, como los nazis, este, o, o ir por el mundo salvando ballenas y focas, y por lo tanto, este, movilizando mucho de lo que pasa y cambiando rutinas comerciales, este, de pesca y otras cosas. Es decir, un un egregor tiene connotaciones a todo nivel. Podemos arruinar el medio ambiente con un egregor. Podemos mejorar, por ejemplo, el egregor de la ciencia. Tiene como premisa nosotros los científicos tenemos ante todo que dedicarnos a entregar nuestra vida al descubrimiento, a la investigación y, y bueno. Eh, vivir con pasión cada día nuestro eh, camino científico eh, bueno eso implica algunas cositas matamos monos bueno a montones eh, matamos algunas ratitas también millones básicamente eh, matamos un montón de especies porque las tenemos que estudiar viste hay que abrir hay que abrir la cabeza del mono si no no se sabe nada viste eh, matamos a algunas personas a veces también sí hacemos unos medicamentos que bueno nos salen mal qué va a ser eh, es así ensayo y error a veces se nos mueren y a veces no a veces hacemos mutaciones ¿eh? sale gente con mutaciones genéticas bueno son cosas qué va a ser bueno ese es el egregor de la ciencia la premisa tiene sus premisas, sus reglamentos. no El reglamento de la ciencia es que hay que vivir a toda costa, que el ser humano es lo más importante, eh, que todas las demás especies pueden morir eh, en pos de la investigación para evitar una peste en el ser humano. Eh, no sé, curar una enfermedad, si hay que matar 5 millones de monos, los matamos, porque el ser humano es más importante que el mono. Entonces, hay una premisa básica en todo Gregor y los pensamientos que lo conforman pueden ser de naturaleza eh, digamos eh, benevolente es decir pensamientos que llevan a crear egregores donde se cuida el medio ambiente se ayuda a las demás personas eh, se, se trata bien al otro al prójimo mientras que otros egregores no otros egregores son mm, básicamente violentos y, y narcisistas y marginales y, y se centran en sí mismos nada más como que son los únicos que deben existir. Entonces eso puede llevar, por ejemplo, el el egregor cientificista de la ciencia puede llegar llevar a la extinción del ser humano. Usted ve, nosotros ya hemos contaminado las aguas, contaminamos el aire, contaminamos este, lo que comemos, lo que bebemos, lo que miramos, lo que hacemos. Todo está contaminado. Nos envenenamos todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia es así. La ciencia quiere investigar, quiere mejorar, entonces le pone a usted, no sé, y a mí, plásticos y cosas no biodegradables, y, y bueno, sí, tenemos ordenadores, esta radio en este momento, pero a costa de qué? Ese es el egregor de la ciencia. ¿Existió siempre el egregor de la ciencia? No, antes no existía. Existía otro egregor, eh, por ejemplo, en la época de los celtas o en la época de los incas, otros egregores. Usted dirá... Bueno, pero el egregor de los incas era brutal, y el de los celtas, ni le cuento también, este, la gente no vivía mucho, eh, eh, se, se pasaban a, a, a cero eh, con las espadas, se mataban como locos, y, y bueno, había mucha brutalidad, ¿ves qué? Es verdad, habría brutalidad, ese era el egregor de ese momento, pero hoy en día usted puede vivir 80 años y nunca lo acuchilla a nadie, a veces sí, a veces no, pero en general no. En la época de los Celtas o de los Incas, bueno, tenía muchas posibilidades de morir de mil formas diferentes eh, antes de los 40 años. Pero pero bueno, no, por ejemplo, no contaminaban el medio ambiente. Es decir, usted dirá, bueno, eran poquitos, pero su modo de pensar ya era no contaminante. Nosotros, nuestro modo de pensar es sumamente destructivo. Ese es nuestro egregor. Entonces, los egregores se reflejan en todos, en todos los aspectos de la vida. Y. Y el egregor adquiere vida, va tomando fuerza eh, una vez que les fue creado en la dirección en que se creó. Si yo creo un egregor que tiene que ver con eliminar a los judíos, a medida que se suma más gente y deposita más emociones, y leemos más los libros básicos, y nos ponemos los distintivos, y cantamos los himnos, y hacemos todas las tonterías que forman y apuntalan ese egregor, bueno, el egregor como entidad colectiva, imparable, avanza en esa dirección. Quizá el fundador se arrepintió, o los cinco fundadores se arrepintieron y dicen, mira, eh, la verdad nos dimos cuenta que metimos la pata, así que vayan todos a su casa, se acabó, no hay más eh, partido de extrema derecha, eh, ahora lo vamos a hacer de extrema izquierda. La gente que le dice, no, mira, eh, nosotros vamos a seguir, si vos te querés ir a tu casa... De hecho, te pensamos matar, pero nosotros vamos a seguir con esto, ¿eh? Y vamos a eliminar a todos los judíos del planeta. <laughs> ¿Se da cuenta? El egregor tiene vida propia. Excede a las personas que lo fundaron, excede a las personas y trasciende a las personas que lo conformaron originalmente. Ahora es un ser. Y ese ser toma decisiones propias. Entonces, eh, muchas veces... Hay heridas emocionales que causan egregores, por ejemplo, una persona eh, está resentida, como le pasó al mismo Hitler, estaba resentido por el tipo de vida que le tocó llevar, porque no le prestaban atención, y eso generó esa emoción, se contagió a otros y generó un propósito. Y ese propósito fue, no sé, devolverle a Alemania este, el, el prestigio que siempre había tenido, este, mostrar que era la más poderosa del mundo y bla, bla, bla. Bueno, ese era su egregor, nacido de una herida emocional. Eh, de la misma manera, no sé, Pablo de Tarso creó un egregor muy grande llamado el cristianismo, distinto al egregor que creó Jesús de Nazaret, que era un egregor judío. Bueno, Pablo de Tarso creó un egregor judeo-helenista. Y bueno, ese egregor tenía otras características que no compartía ni hubiera compartido nunca Jesús de Nazaret. Por eso Pedro tampoco le gustaba. Y sin embargo, Pablo triunfó. Porque bueno, se destruyó Jerusalén, donde estaban los judíos, y quedó solo Pablo, la iglesia de Pablo. Entonces, ese fue el egregor que triunfó. ¿Por qué triunfó? O sea, ¿por qué un egregor sigue vivo y otro se muere? Porque las circunstancias son propicias para ese egregor o no. Cuando la Alemania nazi fue destruida eh, por los aliados, bueno, poco quedó de ese egregor, porque emocionalmente decayó. Los miembros ya no tenían esa pasión para alimentar al egregor. Entonces, el egregor quedó ahí como flotando. Porque un egregor muere, mm, digamos que no es que muera. Usted puede dejar de apostar. Por ejemplo, dice, no, me, no, no me interesa más el Barça o el Real Madrid. Entonces, ¿qué pasa? En su vida el Real Madrid no existe más, pero existe en la vida de otros. Pero supongamos que ninguno ahora, ninguno le interesa más el Real Madrid o el Barça. Entonces, pareciera que murió. O sea, nadie se acuerda de eso. Es como decir, nadie se acuerda del sistema geocéntrico, por ejemplo, de, de, de pensar que la Tierra es el centro del universo. Nadie, porque ahora es heliocéntrico. Todos pensamos que el, que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, ¿no? Y que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero puede ser que alguien diga un día de esto, tengo una idea revolucionaria, eh, la Tierra es el centro del sistema eh, nuestro, porque todo gira alrededor de la Tierra, eh, porque yo les voy a explicar muy claramente. Según mi sistema, he hecho unas medidas y la Tierra realmente es el centro, no es el Sol. Como hay gente que dice: La Tierra es hueca, adentro hay gente, ¿eh? y la Luna también. La Luna no es un satélite de piedra. La Luna tiene gente adentro. ¿En serio? Por supuesto, eh, querido petardo. La Luna está llena de gente. ¿Por qué te crees que la Luna.? Eh, se mueve a veces eh, de maneras medias raras, porque la gente que está adentro se inclina en una dirección o en otra, o se, o se agrupan en una dirección de la luna, en una parte, y entonces la empujan y la luna se mueve. ¿eh? El día que los tipos se queden quietos adentro, la luna no se mueve más. ¿No lo habías notado? Ah, sí, la verdad es que nunca lo había pensado así, pero ahora que lo decís, es muy coherente. ¿Viste, Sangrini? Es así, es así, la Luna es hueca y la Tierra también, la Tierra tiene gente adentro. Entonces, fíjese, quizás eso se había descartado, ya todo el mundo pensaba que la Tierra no tenía ni ñomos ni nada adentro, eh, pero viene un tipo y lo revive, y empieza de nuevo. Si usted ve la película La Ola, película alemana, se trata de eso, se trata de cómo... Eh, un, un grupo de, de adolescentes, estudiantes de, de secundaria, de instituto, eh, tienen un profesor que le toca a ese profesor dar la clase, él le hubiera gustado dar la clase de, bueno, no me acuerdo de qué, de algo así muy liberal, pero le toca lo contrario, la clase de autocracia, creo que de anarquía, quería él, de anarquía, anarquismo. Y sin embargo a ese profesor, que era muy anarquista, le toca dar la clase de autocracia. Autocracia sería eh, como el régimen nazi, esos regímenes que pretenden ellos mismos autoabastecerse y ser, eh, no depender de nadie. Entonces, eh, el profesor propone esto y los alumnos se ríen como diciendo, este, eh, esto de los nazis, eh, somos alemanes y ya sabemos que no va a volver más, porque los nazis fueron una locura colectiva, pero bueno, ya crecimos, o sea, es de otra generación eso. Entonces el profesor empieza a darle, a, a revivir al egregor. Les los separa por grupos, eh, les da distintivos, les hace crear un casi un himno propio, un saludo propio, así como está el saludo nazi, el saludo revolucionario que es con el puño cerrado, el, el gesto heavy metal que es hacer cuernitos. Eh, distintos gestos que definen a un grupo. Bueno, de la misma manera crea el egregor, de nuevo lo revive nazi y los alumnos se vuelven nazis, es decir, se vuelven agresivos, eh, se vuelven protectores de sus propios grupos, atacan a los otros grupos y la película termina, por si la quiere ver, no le cuento el final, eh, en un caos, no, termina complicada. Entonces, usted ve lo que uno pensaba que no tenía poder y que estaba muerto puede revivir. Los egregores, los egregores están ahí y por ejemplo usted dice, bueno, eh, el dios, había un, un episodio dentro de la mitología griega donde había una persona que estaba llegando a un puerto y trajo un mensaje que decía, el dios Pan ha muerto. ¿Qué está diciendo? No sé, me dijeron que diga eso, me lo informaron y me dijeron, Vos decís cuando llegues al puerto que el dios Pan está muerto. Bueno, eso quería decir que el nuevo mitos que regía ahora era el mitos cristiano. Ahora era Cristo y había muerto Pan, en el sentido de que el egregor griego de la mitología, del Olimpo y de todo eso, acababa de morir. Ya nadie iba a adherir, porque ahora adherirían a un nuevo egregor. Entonces aquí pasa lo mismo. Eh, usted podría revivir, como si a veces se revive el paganismo. Hay mucha gente que está reviviendo la religión celta y salen a los bosques y hacen cantos celtas, abrazan árboles y qué sé yo, cosas así. Entonces, los egregores, señora, señor, no mueren. Los egregores están siempre ahí. Por eso, la vida, bueno, como Mircea Eliade dice en su libro del mito del eterno retorno, eh, que también adhería a Nietzsche, bueno. Eh, la vida y los hindúes, la vida circular. Los egregores llegaron para quedarse. Los egregores están ahí, están flotando. Así como la memoria de sus seres queridos, y usted los puede recordar cuando quiere. Bueno, de la misma manera los egregores están ahí flotando y regresan en cualquier momento. Entonces vamos a escuchar una canción de Doro que se llama El Último Adiós. Bueno, como cuando uno le dice a Pan, hasta luego Pan casi que no regresarás y Pan dice para sus adentros claro que voy a regresar <laughs> ya regresamos con la espada de la y los egregores <laughs> Now you leave and I stay behind, and you decide to die. We might meet again in a different life. We might meet again in paradise. We might meet again. In a different light, we might meet again in paradise. You said last goodbye without. the <laughs> estamos con el tema de los egregores, aquí en la espada de Damocles. Y bueno, los voy a dejar con Pablo, que les va a contar algunas cosas interesantes. Bueno, muchas gracias, eh, Silvando. Veo que te estás apropiando del programa ya. Cuando vuelva Filemón te va a dar, me parece una hostia terrible. Ah, no sé, no sé, ya veremos. Cuando venga Filemón, eh, no sé, yo voy a manzar a la fiera seguramente. <laughs> no lo sé, no lo sé, porque Filemón tiene su carácter, ¿eh? veremos, veremos, bueno a lo tuyo, explicarlo el egregor, bueno, no me andes dando órdenes tampoco, eh. eh estamos hablando de los egregores aquí en, en la espada de Damocles hoy, y decíamos que los egregores son entidades colectivas que tienen vida propia. Sería muy pretencioso pensar que un ser humano es solamente el, el, el centro del universo, ¿no es cierto? pensar que somos nosotros la especie más inteligente, única y que todas las demás especies son como, como cosas estúpidas que, que están alrededor nuestro como decoración que es lo que solemos pensar, que ese es el egregor cientificista, ese es el egregor racionalista, ese es el egregor renacentista, y y bueno, sin embargo, podemos darnos cuenta que existen seres por encima nuestro y por debajo nuestro y a los costados nuestros. Esos seres son entidades y están vivas. Podemos antropomorfizarlas. No hay necesidad de hablar de los egregores, como decir, por ejemplo, bueno, desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría, porque yo soy catedrático en la Universidad de Bangkok, y bueno, me he formado en todas estas temáticas, y, y bueno, la, los egregores en realidad son este, ideas, conceptos ¿eh? abstractos, que bueno, manejan a la humanidad, pero bueno, manejar es una manera de decir. Esto es una especulación. Si usted lo toma así, acaba hablando de los egregores de una manera demasiado racional, como si otra vez fueran cosas que están ahí decorándonos a nosotros. Pero no. En realidad son seres. Pero quiero quitarle un poquito ese, ese sentido eh, paranormal, ¿no es cierto? No son seres en ese sentido, son seres reales. Reales, pero no necesariamente paranormales. Si uno toma como normal. El ser humano y anormal todo lo demás, bueno, sí, es paranormal o anormal, pero no. Los egregores son entidades, son seres. Usted le puede hablar a un egregor, usted le puede rezar a un egregor. Usted me dirá, ¿y cómo? Bueno, cuando usted le reza a Jesús, ¿a quién se cree que le reza? ¿A una persona que está flotando por el espacio porque resucitó y está sentado a la derecha del Padre, vaya a saber en qué nube? No. Usted le está rezando a una entidad con, con solidez, una entidad sólida, que es la entidad llamada Jesús, creada por el recuerdo de un montón de gente, por la repetición, por las características eh, distintivas, como hablábamos, de la cruz, de los, de los sacramentos, de la misa, de bla, bla, bla. Bueno, todo eso junto conforma el egregor Jesús. Y usted le reza. ¿Y sabe qué? El egregor Jesús le responde. El egregor Jesús puede aparecérsele, el egregor Jesús puede sanarlo, el egregor Jesús... ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer todo esto? De la misma manera que usted puede rascar una parte de su cuerpo porque le pica, usted le pica una, una rodilla y se la rasca. Entonces digamos que la entidad llamada, no sé, Juanita, acaba de rascar a la partecita llamada rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla le pidió, le dijo... Por favor, entidad Juanita, rascame. Entonces, ¿cómo lo hizo? A través del picor. Y bueno, vino la entidad Juanita y rascó a la rodilla. Y se le pasó el picor. De la misma manera, cuando usted reza a una entidad colectiva, a un egregor, ese egregor lo rasca. Ese egregor lo cambia. Ese egregor lo mejora, lo arruina, lo que fuera. Porque usted forma parte de ese egregor, tiene una comunicación con él. Entonces los egregores son entes que se alimentan, necesitan alimentarse. Usted tiene que rezarle a Jesús como mucha otra gente porque si no pasa como pan, que dijimos pan ha muerto. Bueno, el egregor eh, Jesús moriría o moriría o, o se adormecería, ¿no es cierto? Eh, entonces se alimentan de qué? De emociones, se alimentan de la pasión de la gente y pueden causar estos egregores, como le digo, bendiciones muy grandes como sanaciones o pueden causar catástrofes pueden causar catástrofes como maremotos terremotos usted dirá bueno qué tiene que ver un terremoto un maremoto un, un volcán que hace erupción con lo que piensan los seres humanos bueno si usted tiene una visión del ser humano reduccionista que es el egregor científico donde el ser humano es casi como un ser aislado que no tiene que ver está como aséptico no tiene que ver con el entorno bueno, entonces es, es muy raro que, que usted conecte una cosa con la otra. Pero si usted ve al ser humano como una biósfera, como un ecosistema, y se da cuenta que cada acción que realizamos, el aire que respiramos, eh, los combustibles que utilizamos, todo, todo, todo va creando en el ambiente repercusiones, usted no conoce los ciclos. Así como existe el ciclo eh, de, no sé, de, de cierto mineral. Que, que lo come un animal, que lo defeca, que después sale una planta, que después lo come otro, se lo lleva más lejos. Usted no conoce todas las implicaciones. Entonces, ¿quién sabe si un volcán haciendo erupción no tiene que ver con, no sé, el aumento de la proporción en el aire de cierta sustancia que a su vez. Eh, y son ciclos que uno puede no conocerlos, pero que producen repercusiones. Eh, por ejemplo la gente de, de no sé de Japón no tenía idea hacía un tiempo de por qué le venían esas olas tan grandes hasta que se dio cuenta eh, por investigar la ciencia de que cuando había no sé un terremoto en la zona de Chile eh, ese terremoto o en el Pacífico eh, recorría por los movimientos de capas tectónicas en el fondo del mar eh, generaba una ola, un movimiento de, de agua, de masa de agua que recorría este, todo el Pacífico y llegaba del otro lado hasta el Japón. Y los pobres japoneses que estaban ahí bañándose en las orillas, que estaban ahí eh, tomando sol, bueno, eran arrasados por una gran ola que se los llevaba. Entonces, eh, que usted no sepa que dos cosas están conectadas no quiere decir que no lo estén. Pero bueno, el egregor científico de por sí tiende a pensar que las cosas están separadas entre sí. Entonces, ¿qué hay que hacer para disolver un egregor? Porque ¿cuántos egregor tiene uno? ¿Cuántos egregores? Bueno, muchos. Uno no, no, no forma parte de un solo egregor. Si yo formo parte, por ejemplo, del egregor eh, hombre, me considero hombre, también formo parte del egregor, eh, no sé, eh, España en este momento, eh, formo parte del egregor occidente, formo parte del egregor, supóngase que yo fuera cristiano, cristianismo, formo parte del egregor, no sé si escucho música clásica, eh, cultor de la música eh, delicada, eh, muchos egregores se superponen en mi vida. Hay egregores muy grandes y poderosos y egregores muy apacibles y tranquilos. Imagínelos como esos titanes de la mitología griega, no seres muy grandes y poderosos eh, y esos seres se superponen como le digo y van generando como una comunidad a su vez como un gran egregor que abarca varios egregores esto parece ya una locura pero usted imagínese que usted podría ser eh, no sé nazi no supongase eh, o comunista no sé un, un egregor pertenece a ese egregor pero dentro de ese egregor usted es comunista pero a su vez usted es agricultor no es cierto entonces usted pertenece al egregor de los agricultores que tienen su propio su jerga su manera de vestir su manera de pensar a su vez usted es de la etnia tal porque se crió y, y nació de la familia que eran de piel más oscura, supóngase. Entonces forma parte de un egregor que tiene otra vez sus códigos particulares. Entonces usted tiene forma parte del egregor grande, comunista, egregor un poquito más pequeño, agricultor, y más pequeño todavía, etnia tal. Y, y además usted tiene, no sé, le falta un dedo. Entonces usted forma parte del egregor de los que le faltan un dedo. Eh, porque se lo cortaron en el campo y son muchos, y bueno, forman un grupo y tienen sus, hasta sus canciones propias, ¿no? de, de la tristeza de haber perdido un dedo. Entonces, ahí hay una, un egregor, un maja egregor, un egregor grande, un mega egregor, que agrupa a varios egregor pe egregores pequeños. Entonces, a veces que, son, hay veces que son apacibles, usted puede ser tranquilamente un, un español eh, o un, no sé, brasilero, y... Formar parte de otros egregores menores y resulta que es un tipo muy funcional, amistoso, amigable, que no se mete con nadie. Pero puede que sea usted parte de un egregor, no sé, de una secta religiosa. Y, y vio que tanta gente le cuesta salir de la secta. Y no le cuesta porque lo estén, no sé, sosteniendo de un brazo. Le cuesta porque psicológicamente no puede. Porque toda su vida está volcada ahí. Usted ha alimentado el egregor y el egregor lo está comiendo a usted. Entonces, ¿cómo se sale de un egregor? Bueno, cuando usted nota que hay un egregor que lo está apresando, por ejemplo, el egregor de pensar, no sé, Aristóteles pensaba que las mujeres tenían menos muelas que los hombres, menos dientes. No, se ve que nunca había contado, nunca le dijo a una mujer: A ver, querida, abrir la boca, que voy a contar tus muelas, y lo voy a hacer con diez mujeres más, porque si lo hago con una sola, <laughs> puede que me equivoque. No, nunca hizo eso el tipo. Se ve que miró bocas de hombres y la de las mujeres las dedujo o algo así. O habrá mirado una que tenía pocos dientes porque pensaba que la mujer tenía menos dientes. Y de ahí en más vio todas esas teorías de que la mujer es inferior o el negro es inferior y todas esas cosas son egregores. Entonces supóngase que usted está dentro de uno de esos y empieza a pensar que, que bueno que hay otros que son inferiores y se da cuenta que usted está dañando gente está maltratando a alguien, está denigrando a alguien, ¿qué tiene que hacer para salirse de ese túnel de realidad? Bueno, básicamente lo tiene que trascender. ¿Cómo se trasciende? ¿Qué es trascender? Trascender es casi como ponerse por encima de. Usted tiene que ponerse por encima de ello. Tiene que eh, poder relativizarlo. Entonces supóngase que usted es, no sé, cristiano, ¿no? Y el, el egregor cristiano le dice... Bueno, tenemos que cumplir con los mandamientos, tenemos que los sacramentos también, la misa, el que no comulga está en pecado mortal, eh, hay que llegar eh, virgen al matrimonio, eh, no hay que pecar, hay que tratar de no disfrutar demasiado y todos los otros, los que no cumplen esto son infieles y se van a ir al infierno. Así que hay que convertirlos a toda la costa, aunque le tengamos que dar un golpe en la cabeza para convertirlos. Entonces usted se da cuenta que después de un tiempo la gente lo odia, este, usted no la pasa bien porque no disfruta de nada y usted dice, yo quiero cambiar, yo me quiero ir de este egregor. ¿Cómo hago? Bueno, primero tiene que relativizar. Una de las cosas que fortalece a un egregor es tomárselo en serio. Cuando usted cree en el egregor, siente emociones, por ejemplo, eh, mete un gol el Barça y usted es del Barça y está en la tribuna, usted se vuelve loco. Porque todo su ser está involucrado. Pero supóngase que usted empieza a relativizar y dice para sus adentros. ¿Esto del Barça? No, ¿para qué me voy a hacer mala sangre? Si ya sufrí demasiado. A ver si me muero de un ataque al corazón por por un simple y, y mero gol. Voy a dejar esto de fútbol. Voy a mirar el partido, pero no me importa. Y si mete goles, que meta. Y si no gana, ¿qué me importa? Si eso es un partido de fútbol, son 22 tipos corriendo tras una pelota. Ahí usted lo que acaba de hacer es relativizar. Obviamente, los que forman parte del Egregor todavía lo van a odiar. Y puede que hasta lo maten, ¿eh? Puede que lo sacrifiquen. Porque el Egregor es muy celoso. El egregor no tolera que alguien se le vaya. Cuando usted se quiere ir del partido comunista, nazi, de la ultraderecha o de lo que a usted se le ocurra, eh, o del cristiano, o dejar de ser heavy metal o, o lo que fuera, eh, no es fácil. Los que están dentro del grupo, los que forman parte del egregor, lo van a, a señalar con el dedo en el mejor de los casos y asesinar en el peor de los casos. A veces el asesinato no es un asesinato de sangre sino que lo dejan sin trabajo porque así como pasa con los masones que están que si usted se hace masón de repente eh, los masones le ayudan y le consiguen un trabajo le ayudan con esto con lo otro si usted se va lo pierde todo entonces abandonar un egregor es abandonar muchas cosas es animarse a relativizarlo pero para poder realmente abrirse usted tiene que relativizar si usted sigue tomándoselo en serio, entonces no. Si usted quiere dejarnos el cristianismo y sigue pensando que va a ir al infierno por dejarlo, no le va a funcionar. Porque emocionalmente sigue implicado. Hasta el día que usted diga: Ah, me he dado cuenta, esto el infierno, qué tonto que fui, cómo estaba yo pensando que, que me iba a ir al... qué tontería, esto el infierno, si no existe, ¿eh? es como Papá Noel, no existe. Bueno, si usted llega a esa conclusión, recién ahí puede abrirse del egregor. Una manera también de colaborar con ese proceso es quemar, por ejemplo, literalmente el símbolo del egregor. Entonces usted eh, tiene que... A los cruzados, por ejemplo, a los templarios, perdón, se les hacía eh, eh, defecar y, y orinar sobre una cruz, eh, sobre una cruz cristiana, como una manera de trascender ese símbolo. Eh, también, por ejemplo, me acuerdo Ramakrishna, un, un maestro hindú muy conocido, un santo hindú, muy devoto de la diosa Kali, eh, cuando hizo su entrenamiento con Totapuri, que era un Vedantín, eh, Totapuri le, le obligó a trascender a Kali. Pero él no podía, cada vez que quería pensar en el vacío del Vedanta que le proponía Totapuri, le venía la imagen de Cali, que le hablaba y le decía, no sé, hijo mío, bla, 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 porque era la madre Cali. Y entonces Totapuri cogió un vidrio, un cristal del suelo roto, y se lo clavó en la frente y le dijo, concéntrate ahí. Y él igualmente le aparecía a Cali. Entonces le dijo, Totapuri eh, le dijo, sabes qué tenés que hacer? Cogí una cimitarra. Imaginariamente, cogí una cimitarra. ¿Lo hiciste? Sí, ya lo hice. Bueno, ahora cortale la cabeza a Cali. Ya está, le corté la cabeza. Muy bien. Ahora vas a ver cómo entras en el vacío. Y dicho y hecho, eh, Ramakrishna entró en el vacío, entró en el vacío vedántico. Entonces, fíjese cómo eh, hace falta eh, relativizar. Si usted no es capaz de no sé, usted es devoto de ganella ¿no? El dios cabeza de elefante. No es capaz de agarrar a ganella y no sé, eh, echarlo por el váter, por el inodoro, eh, es porque usted está depositando energía emocional en ese Ganella, que es normal, así como usted deposita energía emocional en su pareja. Y no la puede dejar fácilmente porque porque justamente usted creó un egregor Hay un ser vivo llamado la pareja, ¿no? Básicamente un egregor es una entidad abstracta, es lo que llamamos un concepto, país, empresa, eh, religión, agrupación política, amistad, pareja. Para que usted pueda dejar de, de, no sé, una amistad, dejar de tener una amistad tan estrecha con alguien que no pueda tener vida propia, que dependa demasiado, ¿qué hace? Tiene que relativizar, tiene que decirse a sí mismo, me he dado cuenta que, que mi vida... Se había vuelto eh, la vida de, de José, mi amigo, eh, porque hacíamos todo juntos. Ahora me he dado cuenta que tengo vida propia, que si quiero puedo no ir con José, ¿eh? Y estar solo en mi parte. O sea que el de Gregor, eh, en nuestra amistad ya no me ata más. Se da cuenta ahí, usted ha quemado a ese Gregor, ha quemado, quemar el símbolo sirve de mucho, quemar el símbolo físico. Eh, no es eso odiar al egregor, nada que ver, es simplemente demitificarlo, porque el egregor se alimenta de su creencia, se alimenta de sus emociones, se alimenta de su miedo. ¿Vio cuando se dice que los anunnakis ¿no? se alimentan del miedo de las personas ¿no? y por eso se hacen sacrificios humanos? Bueno, eh, de la misma manera pasa aquí, el, el egregor se alimenta eh, de nuestras emociones. Los egregores son casi como hijos nuestros, son creaciones de nuestra propia manera de ser y de nuestras creencias, pero una vez que los creamos, se alimentan a su vez de nosotros. Entonces, eh, funcionarían los egregores como lo que Bartra llama el exocerebro. Un exocerebro es un, un cerebro colectivo, porque usted dice, bueno, yo tengo mi cerebro dentro de mi cráneo, es mío, y no, porque fíjese que Internet es un gran exocerebro está la Wikipedia está Facebook están las redes sociales usted puede conectarse con un montón de gente pensar colectivamente solucionar problemas con la ayuda de otros es decir eh, la el egregor o los egregores eh, son cerebros que funcionan ahí fuera un egregor no está como decíamos ni en González ni en Pérez están todos en todos a la vez ¿El egregor es Hitler? ¿El Gregor nazi? No. Eh, Quizás está encarnado como símbolo, pero como símbolo, fíjese, se murió Hitler y el nazismo no desapareció. Está todavía ahí latente, hay grupos nazis todavía. Entonces, eh, se puede disolver a través de relativizar. Cuando usted relativiza algo, ya no lo cree tanto y se sale de la secta. Usted estaba en la secta y para salir necesita darse cuenta de que no era tan importante de que hay vida más allá de eso. Y a partir de ese momento ese Gregor ya no tiene poder sobre usted, sí sobre otros. Por eso es que puede matarlo si quiere. Entonces es lo que llaman el subspecia eternitatis, el mirar el mundo desde, desde arriba, desde la mirada de la eternidad, desde la mirada de Dios. Entonces cada vez que uno mira desde arriba y relativiza el túnel de, la, de realidad que está teniendo y se da cuenta que no era tan... Tan crucial, tan importante, ni el comunismo, ni el budismo, ni el hinduismo, ni el cristianismo, ni ningunismo, que son todos egregores, entonces pierden su fuerza. Otra manera de disolver un egregor, porque usted me dirá, ah, bueno, pero es muy difícil eso, porque yo estoy muy metido, ¿viste? Yo soy eh, un esoterista masónico y no puedo eh, salir del egregor masónico, me tiene poseído por completo, ¿viste? ¿No hay otra manera? Bueno sí hay otra manera que es disolver o, o básicamente sustituir no utilizar la sustitución cuando usted eh, no puede por ejemplo eh, no sé dejar a una pareja no es cierto porque tiene sentimientos muy encontrados lo que no puede es estar solo no puede pasar de tenerla a no tener nada pero puede pasar a tener otra parecida y eso hace mucha gente entonces usted eh, deja el, el, la heroína y empieza a consumir metadona. O, o deja el tabaco y se pone parches de nicotina, o chicle de nicotina, o se pone a comer como un loco. Es decir, sustituye una cosa por otra. Que haga un efecto parecido, pero no tan malo. Entonces, por ejemplo, alguien que, que es cristiano del Opus Dei y decide que el Opus Dei ya le hace demasiado daño, supóngase. O le cansó, o es un egregor que, que lo, lo asfixia, y bueno, afloja ese egregor y pasa al egregor cristiano a secas, ¿no es cierto? O cristiano, que yo, pentecostal. Entonces usted cambió un egregor por otro, sustituyó. Entonces no va a sentir tanto la falta, porque se le parece, y se le parece bastante. No es que cambia el Opus Dei por hacerse, no sé, confusionista. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No le serviría, no le convencería. Usted necesita un egregor que tenga cierto parecido. Eh, entonces, los egregores pueden crearse de dos maneras. Conscientemente, que es cuando yo le digo, eh, la gente se reúne y, y, y habla del firme propósito de crear, por ejemplo, decir. Eh, Vamos a crear una entidad para salvar a las ballenas, porque hemos notado que las ballenas se las están, las están matando, los japoneses y un montón de gente. Así que, eh, ¿qué les parece a todos? Nos parece muy bien. Vamos a formar la Asociación en Pro de la Salvación de las Ballenas. Entonces, eso es la formación de un egregor conscientemente, como Cristo o Jesús con su cristianismo, o Pablo de Tarso, ¿no? Pero hay otros egregores que se crean inconscientemente. ¿Cómo es eso? Bueno, vio cuando en un pueblo se va gestando, eh, como pasó con los nazis, por ejemplo, un descontento, eh, o cuando son oprimidos en eh, cierto grupo social por otro, y empieza a generarse algo, pero sin un líder, sin una propuesta, sin que se pongan de acuerdo, empiezan a ser una manera de ser, una especie de lo que le llaman contracultura. Así como cuando apareció el movimiento punk, ¿no? punk como le dicen aquí en España, pero punk, eh, eh, o el rock mismo, nació como una contrarreforma, una contracultura contra el sistema, contra el establishment, contra lo que estaba. O sea, un egregor contra otro. Pero no nació como diciendo, bueno, vamos a crear uno para eh, hundir al otro. No, nació porque eh, la gente empezó a sentir un descontento y ese descontento sumó una parte con la otra y ahí estaba vivito y coleando el egregor llamado punk o el egregor llamado este rock y, y esos egregores muchas veces son inconscientes cuando no tienen una propuesta deliberada se crean inconscientemente y son abstractos y no los no los sentimos no los notamos entonces los egregores pueden ser eh, personales hay egregores eh, que son, por ejemplo, yo puedo tener mi propio sistema de pensamiento, mi propio tipo de conducta, es decir, eh, cosas que hacen a mi persona, como me he visto. Yo puedo usar, no sé, corbata como todos los demás, pero la uso a mi manera. Ese es como mi pequeñito, muy pequeñito egregor, un egregor muy personal, que me atañe a mi grupo de pensamientos. Digamos que lo formé, en vez de con dos o tres personas reunidas, con dos o tres de mis personalidades interiores y formamos todos juntos un egregor. Yo, Pablo, soy un egregor. Soy el egregor que agrupa al Pablo eh, perezoso, al Pablo inteligente, al Pablo eh, trabajador, al Pablo, eh, no sé, fastidioso, a todos los Pablos. O sea, hay un egregor, y no solo uno, hay varios coexistiendo dentro de mí que agrupan grupos de pensamientos y de personalidades y de subpersonalidades pero el gran egregor que lo agrupa todo en mí se llama Pablo. Entonces cuando yo digo Pablo me refiero a una entidad colectiva y fíjese que, que podríamos decir que para cada uno de los pequeños Pablitos que hay en mí, eh, Pablo, con mayúscula, es Dios. Y, y Pablo no puede morir. Pablo es el egregor por excelencia, nos agrupa a todos. Si muriese el egregor Pablo, me digregaría. Todo lo que me constituye desaparecería. No habría ese adhesivo que todo lo une. O sea que no puede vivir una sociedad sin egregor, sin egregores. Los necesita. No existe sin ellos. Pero, pero, lo que sí puede hacer es refinarlos, mejorarlos, ampliarlos. Entonces, un egregor. De, de, no sé, cuidemos a la ecología y, y, y somos la biósfera y por lo tanto todos valen lo mismo, el ser humano y los animales, no hay por qué estar eh, matando o contaminando el ambiente. Quizás es un egregor más sano que el egregor de eh, todo para mí y que este, que gane el más fuerte. Y, y si destruimos a toda la naturaleza, ¿qué va a hacer? Que se muera. Si total, ¿para qué está? Para nosotros. Entonces, hay egregores y se pueden. Eh, trascender, se pueden sustituir, se pueden mejorar. Hay egregores personales entonces. Toda persona es un egregor ambulante. También hay egregores colectivos, como hemos venido viendo, que pueden agruparnos sé, a este barrio. El barrio donde yo estoy es un egregor, llamado como barrio tal. ¿De qué se caracteriza? De gente que se viste así porque tenemos una condición económica determinada, que escuchamos una música... Eh, en general bastante parecida, o que, no sé, tenemos un estilo de casa determinada por la zona, eso es un egregor colectivo. Luego hay egregores nacionales, egregores que abarcan a todo un país. Francia es un egregor nacional, España, Rusia, cualquier país del mundo. Y luego hay egregores mundiales. Un egregor mundial es la raza humana. La raza humana es un egregor. Y es un egregor que tiene fuerza propia. Somos humanos, nos defendemos de los alienígenas, nos defendemos de los animales, nos defendemos de... Ese es un egregor mundial, por ejemplo. Entonces el egregor, dijimos, se alimenta y, y los egregores son dioses. Se los puede adorar, se los puede propiciar, se pueden enfadar con nosotros. ¿Qué es un egregor enfadado? Bueno, imagínese que usted... Eh, contradice la, está dentro del comunismo y contradice o, o lleva la contra en algo a la filosofía comunista. Bueno, todo el egregor, encarnado por sus constituyentes, va a reaccionar y probablemente lo pongan en su sitio, o le den una paliza, o lo echen del, del partido, o lo que fuera. Pero el egregor reacciona. Usted no puede atacar a un egregor y que no pase nada. Normalmente pasan cosas. Eh, pero bueno, el egregor puede, si no se alimenta, dijimos, vegetar, estar ahí latente. Eh, ¿Cuánto dura un egregor? Bueno, el egregor puede ser creado para una acción, digamos, corta. Supongamos, eh, hay una situación donde hace falta crear un grupo de choque que salga a las calles y háganos una marcha. Entonces se dice: mañana por la tarde nos vamos a reunir todos y vamos a elegir un grupo de gente que va a ir en una marcha pacífica, obviamente, por las calles de la ciudad con unas pancartas y cantan unos cantitos y vamos a ir repartiendo unos folletos y panfletos a la gente. Eh, bueno, nos vamos a llamar el Grupo Azul. ¿Qué les parece? Bueno, ahí se creó un egregor, el egregor Grupo Azul, que a su vez está dentro del egregor Partido, no sé, de ultraderecha o lo que fuera y y tienen sus distintivos, y tienen sus comportamientos, sus premisas, uno, a veces un líder también. Eh, son una entidad. Uno los ve caminando a todos por una avenida, por ejemplo, y son un ser. Usted vio que, que a veces, por ejemplo, los pájaros o los cardúmenes de peces se mueven todos juntos y son un ser vivo. Y uno dice, ¿cómo hacen para saber que hay que doblar? ¿Y cómo hacen para saber que, que hay que subir o bajar? Bueno, parecen ser un ser vivo. De la misma manera que cuando alguien lo mira, usted dice, ¿cómo hace para coordinar esas piernas y caminar y que un pie no choque al otro y, y que el, el segundo pie sepa para dónde va a ir el primero? Bueno, porque hay como una especie de egregor, un ser colectivo llamado Juan, Pedro o como fuera, que coordina todo esto, que agrupa todo esto, ¿no? Gregor agrupación, esto de la GR, eh, tiene que ver con unir. Entonces vemos que... Eh, el egregor tiene conciencia propia, tiene inteligencia, tiene vida propia. Mientras que, por ejemplo, una turba, una turba, ¿qué sería una turba? Una turba es un montón de gente que de repente, no sé, por enfado o lo que fuera, se desmadra y empieza a correr por las calles haciendo desmanes, ¿no? eh, ya sea para atacar, para huir, lo que fuera. Esa turba no tiene fuerza, es un egregor muy débil porque no hay una propuesta, no hay un, este, una entidad que los agrupe, eh, quizás son de distintas vertientes, son gente variada, variopinta, eh, no tienen un distintivo, no tienen la misma camiseta, no tienen nada. Entonces, esa gente donde viene la policía y tira tres tiros al aire, la gente corre en todas direcciones. Pero no pasa lo mismo cuando la gente está unida por un egregor. Ahí la gente es compacta, tiene una propuesta, sabe lo que, lo que tiene que hacer, sabe para qué está sabe por qué va a morir también vamos a escuchar una canción así descansamos de todo este tema de, de Gregores y, y bueno reflexionamos un poquito de lo que de lo que vinimos hablando vamos a buscar aquí una vamos a escuchar una cumbia que hace rato que, que no escuchamos vamos a ver de qué tenemos aquí vamos a escuchar una de los pibes chorros que es un clásico vamos a escuchar la mandanga, a ver que nos cantan los pibes chorros. Ahí tenemos el egregor de la cumbia villera. Códigos propios, eh. Estamos aquí en la Espada de Amocles, estábamos escuchando a los Pibes Chorros con una canción un poco, bueno, subida de tono, pero fíjese que tienen sus códigos propios, es decir, eh, es el código, dice, la mandanga, en el sentido de, de una sustancia que consumen que, que, bueno, los pone un poco locos, como algunos egregores consumen cerveza, otros egregores consumen bebidas blancas, otros egregores consumen eh, pastillas, otros egregores... Eh, no consumen nada de nada y son más fríos bueno cada uno tiene lo suyo y dentro de los egregores fíjese aquí tiene el egregor de los pibes chorros que es una agrupación de cumbia de la argentina eh, dentro de ese de la cumbia villera también hay el egregor de no sé los que siguen a damas gratis que es la contra de los pibes chorros entonces eh, el egregor damas gratis eh, odia al egregor pibes chorros y se se tienen ahí como como roces y picas y, y problemas entonces la palabra egregor que yo le decía esa raíz greg tiene que ver con unir o reunir no es habla de no una unión porque sí fría como que si yo acerco una piedra a la otra no es una unión caliente es una unión que, que tiene que ver con que eh, hay un importar es decir me importa mucho y me apasiona lo que estoy haciendo y por eso me uno entonces fíjese eh, la palabra egregio significa eh, que que participa de un rebaño no un egregio que destaca del rebaño una persona que es destacable entonces esta persona es una persona egregia una persona que dentro del grupo es importante Luego está la palabra gregario, que es una palabra muy conocida, que significa que necesita del grupo. Una persona que no es gregaria o que es menos gregaria no depende tanto de los grupos, puede vivir como al margen. Por otro lado, usted tiene la palabra agregar, como cuando usted agrega azúcar, agrega, bueno, es unir al grupo algo, agregar más cosas, no sumar. Disgregar es lo contrario, cuando usted disgrega es separar el grupo, alejar del grupo. Usted puede disgregar el grupo en tres partes, en diez partes o, o en todas sus partes. Y el grupo se disgregó. Uno pregunta: ¿Y la agrupación esa tan linda este, como es, que se llamaba eh, Led Zeppelin? ¿Existe todavía? Y viene otro y le dice: No, Led Zeppelin se disgregó en el año 70. Ya sé que no es así, pero supóngase que hubiera sido así. ¿Se da cuenta? Eso es disgregar. Por otro lado, congregación, congregar. Congregación es el grupo, el grupo mismo, estamos hablando del grupo. Egresar, una persona que egresa, es alguien que sale de un grupo, como cuando uno egresa del colegio, es decir, se acaba de ir de ese grupo, finalizó su, su ciclo. Por otro lado, regresar es retornar al grupo, entonces uno egresó, pero más adelante regresa. Luego, progresar. ¿Progresar qué significa? Es adelantarse al grupo. ¿no? o impulsar al grupo uno puede hacer progresar al grupo entero o puede progresar con respecto a un grupo luego está por ejemplo eh, ingresar ingresar es entrar en un grupo uno ingresa fíjese que siempre la misma raíz la raíz greg no ingresar transgredir transgredir es saltarse como trans saltarse los límites de un grupo es un transgresor ¿no? normalmente no es bien visto para un egregor no le cae nada bien que alguien sea un transgresor agredir agresor es atacar al miembro de un grupo no es agredir lastimar a alguien de la grey eh, un congreso es una unión en grupo congreso no es la misma raíz de greg eh, segregar es separar a alguien del grupo. Cuando alguien dentro del egregor usted no le cae bien o al grupo entero no le cae bien fulano por lo que hace o dice, lo segregan. Una digresión es apartarse del tema del grupo. Alguien está hablando, el grupo está hablando de algo, discutiendo un tema y viene uno y se pone a hablar del clima. Bueno, esa es un, una persona que hizo una digresión. Eh, luego, Gregoriano, Gregorio, eh, Gregario, Gregoriano es grupal. ¿No? El canto gregoriano es un canto en grupo, por más que tenga que ver con el Papa Gregorio. Eh, en la India grijasta, por ejemplo, fíjese cómo un poco las palabras se, se emparentan. Grijasta, por más que es sánscrito, significa hogareño. Grey eh, viene del latín grex o gregis y significa rebaño, ¿no? Grey, la grey, ¿no? Esta grey. El, hasta el color gris, fíjese, el color gris es una. Es una, un color de mezcla, ¿no? Mezclar. Eh, o sea, no es ni negro, ni, ni blanco, es algo reunido, ¿no? Tiene que ver también con la idea de grupo, el gris. Por eso se llama gris. En inglés la palabra grass, grass significa hierba. Y es una palabra que también tiene que ver con que cuando uno mira la hierba ve un montón de, de pasto, de hierba, toda parecida, que en general, en conjunto, forman lo que llamamos pasto o hierba. Entonces, a eso se le llama en inglés grass. Eh, entonces ya dijimos agregar, por ejemplo, es acumular, generar un cúmulo, un cúmulo de cosas comunes, un grupo. Entonces eso, eso lo vemos, por ejemplo, como dijimos, en peces, en abejas, en pájaros. Pero fíjese que usted ve a las abejas moviéndose como un solo ser o a los pájaros, pero de repente se posa un pájaro. Y al posarse en el suelo parece que hubiera adquirido individualidad. Ese pájaro es único. De la misma manera que usted puede ser un, un, un egregor llamado Juanita, pero cuando eh, empieza a escribir, de repente esa mano moviéndose y moviendo un bolígrafo parece ser un ser aparte, un ser propio, que no tiene nada que ver con el resto de Juanita. Entonces, mientras que cuando está corriendo, por ejemplo, una carrera, Juanita parece ser un solo ser todo moviéndose en una sola dirección, pero cuando usted escribe o cuando usted no sé, hace alguna tarea con alguna parte del cuerpo sola, pareciera que adquirió individualidad esa parte... de la misma manera el pájaro se posa, la abeja se posa y parece ser un ser aparte, pero cuando vuelan es un ser conjunto. De la misma manera, usted agarra a un eh, no sé, cristiano, budista, o lo que fuera, en medio de una reunión de budistas o cristianos o lo que fuera, y el tipo es un ser colectivo. Usted no le puede pedir cosas personales. Pero dos días después usted se lo encuentra por la calle y ahí descubre que hay una persona. Más allá del egregor, que hay una persona. Eh, que tiene vida propia, que es diferente en muchas cosas a los que estaban en esa, en esa reunión. Eh, entonces tenemos que un, una turba, una masa, un rebaño, son egregores. Y, y un grupo, en grupo, todo esto es como si fuera un solo individuo, pero en solitario parecieran ser más individuales. Hay lo que se llama el espíritu de la colmena, que aquí en España hay una película con ese nombre también. El espíritu de la colmena es el egregor, justamente. Entonces, ¿dónde vemos egregores? Vemos, por ejemplo, cuando hay una peregrinación y el código es, no sé, lastimarse las rodillas porque hay que ir de rodillas, o, o darse con una fusta en la espalda, los conciertos... Fíjese cuando se hace la ola, por ejemplo, en un estadio de fútbol, es un solo ser. Y da mucho placer. El ser humano está hecho para el egregor, es gregario. Está, está el placer de ser parte de algo más grande. En los actos políticos. Entonces, eh, los egregores tienen, vemos, distintos como niveles. Entonces tenemos el egregor de fútbol, de la religión, de la política. Eh, existe el, el, el egregor del derrotismo, de repente. Te puede formar parte de, de los pesimistas del mundo, pesimistas del mundo unidos, ¿no? Y, y usted forma parte de un egregor. Entonces, eh, el egregor de la ciencia, el egregor de los que tienen hobbies, el egregor del positivismo, de ser positivo, el egregor de la psicología. Eh, entonces, dijimos que eh, los egregores podían tener una duración ilimitada, como por ejemplo el egregor, no sé, del cristianismo. Aunque se entiende que el cristianismo acabará con el apocalipsis. Eh, o un egregor limitado. Por ejemplo, como le digo, creamos una marcha y la marcha consiste en cruzar la ciudad con unas pancartas. Cuando se acaba la marcha, se acabó el egregor. Pero también se puede robar el egregor de otro. Mire qué interesante. Usted puede robar el egregor de otra persona. No se lo digo para que lo vaya a hacer, le digo para que sepa cómo funciona. Por ejemplo, Pablo de Tarso como hemos hablado en algún programa anteriormente, robó un egregor. Él conocía el egregor de Jesús de Nazaret, que era un egregor judío. Y él sabía que los pueblos helenos, que eran los más, eh, que, era, que era como decir, eh, los del momento, ¿no? la, la nata del momento, no iba a funcionar el, el, el egregor judío de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué hizo? Robó, por así decirlo entre comillas, ese egregor, lo tomó, le agregó otras cositas más eh, liberales, ¿no? como permitir que eh, todos se pudieran sumar a esa religión sin tener que circuncidarse, eh, o, 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 o con total libertad. Esclavos podían sumarse, eh, no judíos, daba igual. Entonces, creó un egregor nuevo, pero en la base de otro. Entonces, lo que hizo fue apoderarse de un egregor como hace un virus. Cuando entra en una célula y, y le agrega eh, su ADN a la célula, se lo cambia, lo sustituye y la célula empieza a producir nuevas versiones de este virus. O bien hace algo más interesante, que son como los retrovirus, de introducir su ARN. Y, y no mata a la célula. La célula sigue funcionando, pero ahora eh, produce células nuevas, similares a las que estaba produciendo, pero con un agregado pequeñito, un, un, un cambio en el genoma de la célula. Eh, y ese cambio es lo que hizo Pablo. No dijo, vamos a destruir el, el cristianismo de Jesús de Nazaret, porque es judío, voy a crear otro nuevo. No, dijo, voy a tomar lo que está y le voy a agregar unos genes nuevos. Y ahí tenemos que eh, el cristianismo de Constantino, nuevamente, fíjese lo que hizo Constantino tomó el cristianismo que existía, el de Pablo, y le volvió a dar un vuelco, lo romanizó, ¿no? Lo romanizó y ahora tenemos el cristianismo romano que es el que vemos. Es decir, se puede robar eh, un egregor, se puede tomar el egregor, este, no sé, de, de Hitler, del nazismo y, y darle como un lavado de cara y hasta utilizarlo para, no sé, para un fin totalmente distinto del que fue creado el nazismo originalmente. Así tenemos no sé, el platonismo y el neoplatonismo de repente. Y así con muchas cosas. Eh, en el Islam ocurre no sé, el sufismo. El sufismo es una especie de nuevo egregor creado sobre la base del egregor anterior, que era el Islam. El Islam ortodoxo es muy duro, el Islam sufista es mucho más flexible. Entonces, eh, los egregores pueden eh, crearse, pueden destruirse o por lo menos adormecerse, pueden sustituirse, pueden eh, robarse ¿no? y crearse otros nuevos sobre esas bases. Eh, el egregor es un túnel de realidad y, y el, el egregor en última instancia eh, puede funcionar como un ritual que eleva la conciencia. Si el egregor tiene como fin, por ejemplo, eh, comprender que todo es una unidad, que todo es uno, como el Advaita, bueno, puede ayudar a que los seres humanos seamos más, qué sé yo, respetuosos. Como le decía, eso sería un buen egregor. Así que un egregor es un paradigma. Un paradigma. Un paradigma es una manera de, de ver la realidad. Uno puede crear, pero también puede lanzar o inyectar egregores. ¿Qué es inyectar un egregor? Bueno, supóngase que yo soy de una empresa... Eh, no sé, de, de publicidad. Y viene alguien a consultarme y me dice: eh, Sí, buenos días. Eh, ¿Vengo? Eh, ¿Usted es de la empresa de publicidad? Sí, yo soy de la empresa. ¿Qué necesita? Bueno, necesito eh, mi producto, eh, meterlo en el mercado. Sí, no hay problema. Eh, a eso nos dedicamos. ¿Qué producto es? Bueno, tengo unos zapatos, zapatos eh, especiales con una suela que le ponemos y, y una lucecita que se nos ocurrió. Ah, bueno, muy bien. ¿Y cómo se llama ese zapato? Eh, no le pusimos nombre, pero a ver, déjeme pensar. Le podemos poner eh, zapatos eh, Saturno. Zapatos Saturno, qué nombre más desafortunado, pero bueno, está bien. Eh, haremos una campaña eh, que bombardearemos a la gente y le inyectaremos su producto eh, a todas horas a través de las revistas. Pondremos zapatos Saturno. Si usted no usa zapatos Saturno, directamente no existe zapatos Saturno, los zapatos que le cambian la vida. Eh, zapatos Saturno, el zapato que utiliza Brad Pitt eh, cuando sale a caminar. Zapatos Saturno, Angelina Jolie también lo usa. eh <laughs> y así se da cuenta usted está inyectando un egregor de la misma manera usted puede crear un egregor de miedo usted es un político y necesita este, que el pueblo se asuste entonces eh, dice bueno muchachos eh, miembros de mi gabinete de eh, político vamos a empezar una campaña que tenemos que crear un miedo en la población eh, miedo a la guerra civil, eh, al desorden, porque de esa manera van a apelar a la mano dura y van a pedir que aparezcamos nosotros, que somos militares, eh, y que nos vamos a apoderar del país, obviamente, y vamos a hacer lo que queramos, como hacemos siempre. ¿Qué les parece? Entonces, fíjese, ahí están inyectando un nuevo paradigma, que es el, o un egregor, que es el egregor de qué miedo que tenemos, se nos viene la guerra civil, ¿no es cierto? Entonces, ese egregor implica pedir ayuda a la mano dura. Entonces, ahí hay un egregor. Entonces, todos estamos siendo, por decirlo así, bombardeados con egregores. Eh, ¿De qué depende que podamos nosotros eh, repeler algunos egregores? Bueno, de tener egregores que impliquen poder pensar y relativizar. Si usted tiene un egregor muy básico, un egregor basado en, no sé, en el Barça o en el Real Madrid, bueno, no va a poder eh, darse cuenta cuando le inyecten un egregor de miedo. Lo va a comprar pero como loco. En cambio, si usted, usted tiene un egregor eh, que implica evaluar psicológicamente las cosas, comprender de qué van y todo eso, bueno, va a tener herramientas suficientes como para poder eh, desarticular ese egregor, relativizándolo, diciéndose a sí mismo, eh, la verdad me doy cuenta, que, que esto que me están proponiendo no es tan así, ¿eh? esto de que se va a venir la guerra civil me parece que es un poco apresurado. Eso lo puede decir una persona que tiene un egregor justamente eh, que implica esa posibilidad, pero si su egregor es muy básico, como le digo, usted va a caer como loco. Eh, así que los egregores y la publicidad van de la mano. Una mentira repetida suficiente cantidad de veces se convierte en una verdad, decían por ahí. Bueno, es así. Si ustedes repiten un egregor mil veces, el egregor de, por ejemplo, eh, hay que elegir a tal partido político, o que nos vamos a, a hundir con tal cosa, o que lo que conviene es tal otra, o que, no sé, se viene la amenaza de los árabes, o lo que fuera, usted se lo cree. Y ese es el egregor que empieza a funcionar. Eh, entonces, se pueden crear eh, e egregores a través de elementales artificiales, a través de emociones intensas. Usted crea emociones intensas en la población o en un grupo humano y ahí nace un egregor. Así que ya vimos como en la película La Ola. Eh, luego pasa como en Argentina que eh, los propios torturadores durante la dictadura eh, decían eh, decían bueno nosotros no tuvimos nada que ver, nos obligaron, nos obligaron. Eh, así que un egregor tiene todo: tiene corazón, tiene piel, tiene respiración, tiene digestión, es un ser vivo, es un ser vivo, hasta tal punto que en la India, por, ex, por ejemplo, existe el Vastu, que se considera que en cada casa eh, hay una entidad, que es la entidad de la casa. Esto es muy común en los pueblos antiguos, pensar que el árbol tiene una entidad propia, es el egregor del árbol, y hay un egregor del bosque que es la sumatoria de todos los árboles y hay un egregor de la comarca y hay un egregor y así entonces se van adorando o, o, o reverenciando o propiciando o comunicándose básicamente con todos estos egregores que nos rodean eh, así que el egregor es eh, es un alma grupal lo podríamos llamar así en la casa en su casa cuando usted entra a su casa Usted le podría poner nombre a su casa y entrar y decir. Hola, ¿qué tal? Martita, ¿eh? A la casa. ¿Todo bien hoy? Calor, eh. Debes tener las paredes calientes, tanto calor que hace, eh. Pero bueno, ya se va a pasar a la noche y te refresca. Y usted le habla a Martita. Le parece una locura, supongo. Pero todo tiene vida, en ese sentido. Su escoba tiene vida. Su vaso tiene vida. Su plato tiene vida. Ya hablaremos alguna vez acerca de los elementales, ¿no? Pero todo tiene vida en la naturaleza. Entonces, porque usted tiene vida. Cuando usted empieza a relacionarse con todas esas egregores y entidades, lo que logra es humanizar el mundo. En lugar de, fíjese, el egregor cientificista consiste en deshumanizarlo y empezar y pensar que el mundo son cosas y que usted las puede usar para lo que quiera y como quiera. Entonces, un egregor es un alma grupal, es un arquetipo. Supóngase que usted a la, a la escoba, cuando terminó de barrer, la tira, la tira contra una pared. Usted hace eso porque considera que la escoba es una cosa y que está ahí para servirlo a usted. Pero si usted tomara en cuenta esto de los egregores, trataría a la escoba con dulzura sabiendo que es un egregor constituido por un palo, constituido que es un árbol, Fíjese, mire, para darle un ejemplo, lo que decía Tahual Pachupanqui, un compositor argentino de, de música muy de la tierra. Y él decía que él tocaba la guitarra porque sabía que esa guitarra había sido hecha con un árbol, con la madera de un árbol, con la madera de un árbol que murió, murió para hacer esa guitarra. Y que él cuando tocaba la guitarra no tocaba técnicamente, sino que él sabía que cada árbol tiene una voz, tiene un canto. Y él pretendía al tocar la guitarra ayudar a esa madera, a ese árbol, a cantar. Y que cuando él tocaba la guitarra entonces lo que se podía oír era el canto del árbol a través de la guitarra. Una persona que entiende así a su guitarra, obviamente, jamás la maltrata. No la, no la deja tirada por ahí, no le apoya cosas encima, la cuida, la quiere. Entonces si usted tomara como un egregor a su coche, a su lavadora, entonces empezaría a respetar mucho más a los objetos y mucho más a los seres vivos. Entendería que hay un egregor de perros, un egregor de gatos, un egregor de... Y un egregor que es cada perro y cada gato, que es un mundo. Eh, vamos a escuchar una canción, así nos quedamos pensando a ver cuántos este, egregores hay por ahí dando vueltas que uno no había notado vamos a escuchar una canción de Cinderella que se llama The More Things Change The More Remain the Same cuanto más cambian las cosas más son lo mismo y no se lo digo en francés porque no me sale con todo el pesar de Conchita The More Things Change The More Remain the Same ¿eh? ya volvemos la espada de Damocles Estamos escuchando aquí en la espada de Damocles Cinderela, que nos cantaba: The more things change, the more remain the same. Cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales. Y estamos hablando hoy de los egregores. Y decíamos que los egregores eh, son entidades colectivas, son almas colectivas. Y los egregores tienden a repetirse. Un egregor es algo hecho para eh, perpetuarse. Y se perpetúan repitiendo lo que son. Por ejemplo, eh, un egregor no tiende mucho al cambio, tiende justamente a aposentarse. Cuando usted crea una filosofía, por ejemplo, la filosofía, como le decía, nazi, o la filosofía comunista, o la filosofía budista, eh, establece bases, tiene formas, de la misma manera que usted tiene un cuerpo, y no le crece un brazo todos los días. Usted tiene los mismos dos brazos durante toda la vida. Tiende a permanecer igual y tiende a defenderse de cualquier agente externo que quiera modificarlo, llámese un virus, una bacteria, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa que lo quiera cambiar, usted se mantiene a la defensiva. El egregor hace lo mismo. Por eso muchas veces hasta los fundadores de ese egregor, eh, una vez que lo crearon, eh, se, se van, inclusive, de ese partido político, de lo que fuera, porque sienten que el egregor, ya constituido por toda la gente que lo forma, eh, se resiste a cambiar y cuando ellos mismos sienten que hace falta cambiar, el egregor se resiste y no quiere. Entonces el egregor trasciende a su creador y también sabe que afecta telepáticamente a todos, evocando emociones. ¿Qué quiere decir de esto de telepáticamente? Un egregor está creado eh, en base a emociones humanas. Está creado en cosas tan básicas como el miedo, eh, la compasión, según el caso, la alegría, el placer, el dolor, ¿no? Distintos, eh, la competencia, la ambición, todo tipo de emociones humanas, celos, lo que usted quiera. Entonces, cuando ese egregor, supóngase, vienen los las carabelas de Colón y llegan a América y traen el Gregor cristiano, un egregor del cual los indígenas jamás o los aborígenes jamás han oído de él. Es un egregor ajeno. Les habla de un tipo que era judío, ellos no saben lo que es un judío, les hablan de la crucifixión, quizás ellos no habían crucificado nunca a nadie, pero les toca algo. Se lo cuentan, se lo explican, se lo traducen a su idioma y poco a poco les va entrando y el egregor se apodera de ellos también. ¿Por qué? Bueno, porque el egregor toca fibras muy profundas del ser humano eh, que es común en todas partes que en todas partes las hay entonces estos indígenas tarde o temprano se descubren formando parte de un egregor que inicialmente no tenían ni idea por eso el egregor telepáticamente afecta a todos es decir usted no necesita meterse en el grupo de tal o que le o que lo adoctrinen usted basta con acercarse un poco y ya lo afecta es como que tiene una irradiación Usted lo nota desde lejos y, y lo cautiva. Usted le cautiva ese desfile militar con toda la gente vestida de una manera y profiriendo gritos y, e himnos, ¿no? O todos esos cristianos, o todos esos budistas, o todos esos los que fueran. Tienen algo que a usted le toca y quiere sumarse. Usted quiere ir ahí. El egregor lo capta, lo llama. A menos que, bueno, su egregor implique o su egregor primario o alguno de sus egregores, impliquen relativizar las cosas y usted podría de esa manera evitarlo. Eh, entonces los símbolos canalizan o conjuran a los elementales, a los, e a los egregores, y, y por eso los símbolos son tan fuertes que usted los ve por la calle y algunos de por sí, ya el símbolo mismo, un martillo, una hoz, son símbolos que de por sí algo le van a transmitir. O la cruz gamada, pero hay otros símbolos que usted ya los conoce: el de Coca-Cola, el de Nike, el de lo que fuera, y usted lo ve, y ahí tiene el Egregor. El Egregor le está hablando a través de ese símbolo. El Egregor le está diciendo: Vení, vení hacia mí, haz las cosas que tenés que hacer, bebé Coca-Cola, comprate unas Nike. Se da cuenta el Egregor, a través de su símbolo, eh, saca su mano y lo coge ahí por el hombro y lo trae para adentro, lo mete. Eh, entonces, quien maneja símbolos, maneja Gregores, Quien maneja Gregores maneja al ser humano. Entonces, si usted puede manipular estos símbolos, a veces para que aparezcan subrepticiamente mezclados con otras cosas, en, en, en películas, en lo que fuera, en panfletos, y como el ojo, por ejemplo, ese famoso ojo dentro que está en el dólar, enmarcado en un triángulo, que es un ojo que nos mira. Y un ojo que nos mira nos dice mucho. Yo puedo no, nunca haber visto el símbolo y sin embargo lo veo una sola vez y ya sé que se trata de, de vigilar. Y, ¿Y sabe lo que significa egregor? Vigilar. Egregor significa estar vigilante, estar despierto. Entonces los egregores tienen cuerpo físico por ejemplo sus miembros eh, los edificios del partido tal o, o de este no sé si es una religión las iglesias los templos que tengan eh, también tiene un cuerpo mental que es la creencia que todos sostienen también tiene un cuerpo astral que son las emociones que todos manejan y también tiene un cuerpo causal que es aquello que, que trasciende inclusive a, a, las, a la ideología a las emociones es como algo más sutil todavía, pero que está ahí como un paraguas por encima de todo. Tiene también eh, lectores o profetas de Grégoras, de Gregores, eh, por ejemplo, Juana de Arco, por ejemplo, vuelvo a decir por ejemplo, Juana de Arco, eh, ella captó que, a través de símbolos, que el gallo de Francia y el león de no sé dónde y el oso de no sé cuánto iban a entrar en conflicto. Es decir, cada país tiene su egregor, es un egregor, cada país tiene su símbolo, como el gallo de Francia, por ejemplo, es un símbolo, y, y ella al al conectarse con ese nivel que podríamos llamar causal, captó. Es como eh, tocar la esencia de un, de un egregor. Quizás es más complejo o más sutil esto, simplemente es que cuando usted conoce a su amigo, fulano, Pedrito, eh, usted puede ver su cuerpo físico, Pedrito. Eh, puede también ver lo que piensa a través de conversar, puede ver lo que siente a través de también cómo se expresa, pero también si alguien le dijera, mira, resumíme a Pedrito en una palabra, bien, bien de base, ¿qué es Pedrito? Bueno, ese es el aspecto causal y muchos profetas o lectores de Gregores son capaces de captar esa esencia. Entonces, eh, cuando dijimos antes rezamos, invocamos egregores. Cuando eh, pensamos, estamos enmarcados dentro de egregores. Entonces, eh, a veces atraemos a nosotros egregores que son antagónicos. Por ejemplo, yo puedo atraer un egregor completamente distinto a mí por una cuestión de polaridad. Entonces yo me siento muy racional y, y de repente me siento muy atraído por un egregor irracional. Y alguien dice... Pero, ¿cómo puede ser que Pablo, una persona tan inteligente y racional, esté saltando como un loco en esa discoteca, eh, vestido de esa manera y, y bebiendo así? Bueno, porque necesito de un egregor que me polarice, que me saque de lo mío. Y otras veces no. Otras veces me atrae lo mismo. Por ejemplo, si soy, no sé. Eh, violento, me sumo a un egregor violento porque tengo ganas de, de, de expresar todavía más mi violencia, ¿no es cierto? Eh, entonces, algún, en algunos casos el egregor puede ser hasta abortado, como dijimos, como en el caso de las marchas que tienen una, una este, medida de tiempo determinada y después el egregor tiene que, que morir. Eh, los, los egregores se pueden ofender, como dijimos. Estamos repasando algunas cosas de las que hemos dicho también. Eh, fíjese que cuando hablamos con Arturo Goicoechea, en aquella entrevista que hicimos, o dos entrevistas que hicimos aquí en La Espada, eh, él nos decía que Dawkins, Richard Dawkins, del que también hablé en un programa, eh, hacía una diferencia entre genes y memes. Él decía que los genes son eso, bueno, eh, parte de, de, de lo genético humano, físico, de la herencia física. Pero también había lo que se llamaba memes. Y los memes eran las creencias, los egregores. Es decir, si uno empieza a creer, eh, o mi generación cree que, no sé, que, que somos eh, demasiado sentimentales y tenemos que ser más racionales, ese es el egregor de mi época. Eh, si se cree en mi generación que eh, hay que asentarse y trabajar mucho, bueno, y ser responsable, ese es el egregor de mi época. Entonces, los memes pueden ser familiares, dentro de mi familia puede haber un egregor, que es el egregor de eh, nuestra familia es la mejor o la peor, o en esta familia todos terminamos mal. Entonces, el egregor, el egregor en última instancia, también actúa como un alter ego. El egregor es, un, es una forma de inmortalización. Cuando yo eh, entro en un egregor, ese egregor es mi manera de vivir por siempre. Porque si me hago cristiano, yo voy a morir, pero el cristianismo va a seguir. Si me hago budista, yo voy a morir, pero el budismo va a seguir. Entonces, yo voy a estar toda mi vida trabajando en pos de algo que me va a, a, a continuar. Entonces, es una forma de inmortalización. Como quien tiene un hijo y dice, bueno, muero yo, pero él sigue. ¿no? Yo vivo en él, sigo a través de él. Así que nuestros propios muertos, nuestros fantasmas, en realidad son egregores. Son eh, reuniones de ideas que tenemos acerca de esa persona y se constituyen como un egregor que quizás hasta nos da consejo eh, nos obliga y, y al cual en algunos casos le rezamos así que fíjese cuántas cosas tienen los, egregor pa, los egregores para contarnos vamos a escuchar una canción ya por último de Atahualpa Yupanqui que es el que nombré hace un ratito con el tema de la guitarra y el árbol se llama El Alazán y El Alazán es un tipo de caballo y que tenía en este caso el protagonista de esta canción, y el alazán se le ha muerto, y le canta al egregor del alazán, ya que el cuerpo ya no está más. Escúchelo. cinta de fuego galopando galopando crin revuelta en llamaradas mi alazante estoy nombrando trepo las sierras con luna cruzo los valles nevando siento Caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te pilló junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo. del tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos mi a la estoy nombrando sí, como dicen algunos bueno aquí estamos en la espada de ammocles nuevamente y hemos recorrido el tema hoy de los egregores. Los egregores como entidades colectivas. Hemos visto que no se trata solamente de, de una cosa mística, de una cosa de la magia, de las personas esotéricas, sino que se trata de algo muy cotidiano, de algo eh, frecuente, de algo que convive con nosotros y que podemos aprender entonces a, a replantear y, y verlo de otra manera. Y, ampliar nuestros egregores ya que no podemos vivir sin ellos ya que somos egregores somos gregarios eh, lo que sí podemos es elegirlos mejor eh, aprender a relativizar algunos que nos hacen daño y empezar a navegar en algunos otros que no son más propicios a nosotros y a los que nos rodean así que bueno egregores ha sido el tema de hoy eh, no me ha quedado tiempo para los saludos, creo que los haré la siguiente semana, que tengo un montón acumulados, eh, pero bueno, quiero saludar en general a aquellas personas que colaboraron e hicieron posible que la espada de Damocles esté en la biblioteca, así como Juan Miguel, por ejemplo, Pilar, eh, también Patricia de ahí de la biblioteca, eh, que colaboró también mucho, eh, así también Rosa también con Chita eh, y personas que a veces con su presencia, a veces con su colaboración directa, eh, van ayudando a que algunas cosas eh, sean una realidad. Tengo algunos otros saludos pendientes todavía, eh, no se preocupen de, de gente que me ha dicho que, que lo salude o que manda saludos al programa, pero bueno, como este tema era un tema largo, eh, creo que los haré la semana siguiente. Así que vamos a poner nuestra cortina ya para ir preparándonos y despidiéndonos hasta la siguiente semana que no tenemos la siguiente semana eh, el programa en la biblioteca lo hemos tenido ayer y hablamos del hombre lobo en asturiano es el home y la otra semana no tendremos la siguiente sí la siguiente sí en la biblioteca y como siempre aquí en la radio en el estudio como es este programa Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo lunes, de 11 a 13 horas, aquí en la Espada de Damocles. Recuerda que si te gusta el programa, una forma de poder eh, agregar algo o colaborar es no solo compartirlo con tus amigos, y tus contactos, sino también subirlo a algún canal que tengas de YouTube o de iBooks o de lo que tú quieras, de manera que este programa vaya dando vueltas por ahí y mucha gente lo pueda escuchar. Así que buena semana para todos, buena vida y ¡avante Damocleanos!